jueves día 30, es festivo y no tenemos programa, por eso la agenda cultural hoy la cambiamos a miércoles. Ya tengo sentado aquí a Tomás. ¿Qué tal estás? A punto de llorar. Qué maravilla, qué maravilla. Encantado de tenerlos aquí, estos músicos tan jóvenes, tan entusiastas, tan talentosos, con las cosas tan claras, tan disciplinados, que hacen esa música maravillosa, que me parece tan admirable, me da envidia realmente, A mí me da muchísima envidia, mucha siempre lo digo, tanta gente joven con tantísimo talento. Tantísimo talento. En esta isla yo y creo que... Y todos tan agradables, humildes que estábamos comentando fuera de cámara. Es que los ve, yo creo que esa disciplina, ese rigor en el trabajo los convierte en mejores personas de alguna manera. Y luego lo que apuntaba Luis, el tema de lo emocional, ¿no? O sea, aparte de toda la disciplina, el rigor, el trabajo, el estudio, tal, ¿no? Hay una parte en la que entras en contacto a través de la música que es el mundo de las emociones, ¿no? Entonces tú puedes desarrollarte como persona de manera más natural con ese apoyo que tiene la música, que es maravilloso. Y lo que comentaba Alfredo también, o sea, da igual la música que sea, hasta el reggaetón, o sea, la estructura tiene, es un lenguaje, como los idiomas, o sea, yo puedo en español componer canciones, escribir poemas, escribir una novela, las reglas son las mismas, 24 letras y estas son las palabras, pero luego está la creatividad y el talento de cada uno, ¿no? Así es, hay que recordar y yo agradecer a la Fundación Nino Díaz, que es la actuación de este sábado en el Teatro El Salinero, forma parte del ciclo de música clásica. Classic 2019, en este caso, de Lanzarote. Exacto, que tiene, por favor, 8:30. Y son dos piezas, Mozart y Brahms, son dos, como comentábamos los chicos, son dos piezas creadas en la madurez total de los dos compositores, entonces son piezas que, pese a que nos puedan parecer como agradables a decir el sonido, que es como que sencillitas, son muy complejas de ejecutar, y que las ejecuten gente tan joven es todavía más maravilloso. Y son piezas muy conocidas porque han formado parte, siguen formando parte de las bandas sonoras y de la publicidad repartida por todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que cualquier pieza de esta la habremos escuchado en un sinfín de películas. Tener la oportunidad de escucharla en directo por estos chicos tan talentosos en un espacio cercano, yo creo que va a ser un concierto delicioso. Es única, claro que sí. Además, 8:30, después terminamos y nos vamos de paseo. De cena, de copa, de marcha, de lo que tal. Hablar del concierto, que también sobre todo sucede. Bueno, vamos con nuestra agenda. Vamos con nuestra agenda. Empezamos con el cine, que ya esta misma tarde tenemos nueva película en el almacén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La película se llama así, es dirigida por François Ozon. Y es una película un pelín dura, yo creo que el tema que toca es un tema de candente actualidad porque cada día sale, ahora quizás ha aflojado un poquillo, pero hasta hace poco teníamos ahí en todos los medios de comunicación el tema de los abusos por parte de la iglesia, ¿no? Lo que cuenta, gracias a Dios, es la historia de un joven que fue abusado y cuando está con su familia, ya mayor, y está con su familia, con sus hijos de vacaciones y acaba reconociendo entre la gente que está rodeado a aquel que abusó de él siendo niño. Entonces se las ingenia para, de alguna manera, poner en evidencia. Eso en principio que podría parecer como una venganza, un ajuste de cuentas, en principio va a tener un recorrido que yo no quiero contar absolutamente nada porque es duro e impresionante, vale, a la vez. La trama se repite, ya estamos cansados de ir a hablar de este tipo de abusos, pero ¿es autobiográfico o no? Yo no sé, hasta donde yo sé no es autobiográfico, lo que sí sé que las fuentes en las que se inspira el director sí son reales. Vale. A ver, no la pasó él, pero es alguien muy cercano y él decidió contar esta historia. Y las consecuencias de nuestros actos, o sea, tanto si no la hemos pagado hasta el momento, las consecuencias de los primeros actos, como las consecuencias de en este instante yo tomar la determinación de enfrentar el asunto. Cada cosa que hagamos en nuestra vida tiene resultados, tiene consecuencias, ¿no? Algunas se hacen esperar un poco más de tiempo, otras son inmediatas. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Entonces, por eso no quiero contar mucho, porque creo que la peli tiene... hay un punto, además, en el que se nos vuelve un poquito tensa y un poquito dura, pero muy interesante el tratamiento que le da el director. Perfecto. Hoy es a las 7 y mañana es un poco más tarde. A las 9, sí. Siempre recuerden que el cine del almacén, el miércoles a las 7 de la tarde y los jueves a las 9. Perfecto. Bueno, y si no se quieren ir al cine, se pueden ir, bueno, no sé yo si habrán invitaciones, supongo que ya no quedarán. En Los Jameos esta noche a las 8:30 hay un concierto de Lanzarote Ensemble, a Catife y José Vicente Pérez. Exactamente, para celebrar que mañana estamos de celebración en nuestra comunidad, mañana es el Día de Canarias, esta noche, como bien decía, en Jameos del Agua,
va a tener lugar este concierto. Ya no quedan invitaciones, ya se repartieron gratuitas y la gente fue rápidamente a por ellas, es normal. Pero no por nada, sino porque la gente porque es una ocasión especial y porque es la, pues música clásica. Porque hay gente que se enfada y dice, ya, pero ¿dónde están las entradas? Pero tienes que ser más rápido, que las localidades son las que son, que no son infinitas y que son pocas y hay mucha demanda. Y es una ocasión también especial de escuchar el Lanzarote Ensemble, música clásica, en ese espacio tan maravilloso que es Jameos del Agua, o sea, un concierto delicioso para pues celebrar que mañana es el día de nuestra comunidad. Bueno, y si no quieren, no tienen entrada para los jameos ni quieren ir al cine, también pueden ir a la presentación de La Ceguera del Cangrejo de Alexis Ravelo en la Fundación esta tarde a las 7. Exactamente, esto es la presentación de este libro, de esta novela de dentro del estilo de Alexis Ravelo, una novela negra, un crimen, una investigación policial, con la particularidad de que está ambientada en nuestra isla, alrededor de una persona que está elaborando una tesis doctoral sobre César Manrique, nuestro paisaje, nuestro artista por excelencia, bueno, estamos en ello, porque además esta obra ha sido creada con la ayuda de la Fundación César Manrique, que le permitió a Alexis Ravelo establecerse aquí unos días, unos meses creo que fue, para poder establecer todo ese relato. Y yo creo que, bueno, que será bueno leerlo, de la mano de Alexis Ravelo, estará súper bien escrito, será maravilloso, una maravillosa novela, tener la oportunidad de conocerlo y cuáles fueron sus fuentes de inspiración, cómo enfocó la historia y luego leerla. Yo creo que la cercanía, normalmente cuando vamos a, si conocemos el lugar, yo lo digo siempre de los novelistas canarios, cuando sitúan sus historias en las calles que conocemos. O sea, si me lo sitúas en la Quinta Avenida de Nueva York, pues no te interesa, me queda un poco lejos, porque te interesa tal la trama, pero no me sé situar porque no he estado nunca en la Quinta Avenida de Nueva York, no sé cómo se llama el camarero del bar. Sin embargo, cuando las Alexis Ravelo o otros escritores canarios, que respetan en ocasiones, me ha pasado con algunos, que digo, le has puesto el nombre del personaje del camarero, el nombre del camarero del bar donde yo voy a desayunar. Sí, es que estaba allí el hombre. Entonces, entras de lleno en la trama porque pasa a tu alrededor, ¿no? Entonces, eso también es muy de agradecer y muy, no sé, te hace que la novela, que tú entres dentro del mundo de la novela de manera rápida. Interesante, habrá que leérsela. Y ya nos pasamos al Día de Canarias, que es mañana, hay celebración en Tías. En Tías, en todos los municipios. San Bartolomé, en la Villa de Teguise, en Yaiza, en Tinajo, en Aría, en cualquier municipio habrá celebraciones porque es el Día de Canarias. No solo aquí en Lanzarote, hay celebraciones en todos los municipios de todas las islas. Eso muy es bien. Así. Y ya tengo en pantalla el concierto de Bohemia Lanzarote, que es en San Bartolomé, en el teatro, también mañana a las 9:30. Exactamente, ese es el viernes. El viernes 31 en el Teatro Municipal también, o sea, que yo creo que llevamos unos años de música. Increíble. Es fantástico, o sea, yo creo que nunca había sonado tanta música en esta isla como en estos últimos años. Ayer estuvo aquí una niña de 15 años también que canta como Los Ángeles. Sí, es que hay talento en esta isla para dar y regalar, ¿no? Vale, viernes seguimos con el Bar Don Quijote, que tiene otro concierto a las 8. Otro concierto a las 8, esto está en Mala, es Mala exactamente, o sea, no será por falta de música, sí. Tenemos además música clásica, tenemos folclore, tenemos nuevas músicas, tenemos música electrónica, tenemos jazz, tenemos funky, tenemos soul. Para todos los gustos. A los que nos gusta la música, eso lo decían los chicos antes, o sea, nos gusta toda la música. O sea, es raro encontrarte a alguien que le guste solo el rock, que le guste solo el punk, que le guste solo... Si te gusta la música, verdaderamente te acaba gustando todo. Ya lo comentaba el clarinetista de antes, que hasta el reggaetón. Claro, sea, que te gusta la música. Hombre, Calle 13 hace reggaetón de calidad. Con unas letras, además, extraordinarias, muy combativas y muy tal. No es el reggaetón ese que muchas veces queda denostado por el contenido de sus letras. Las letras de Calle 13 son letras de carácter político, de carácter social, con una profundidad temática bastante heavy, o sea que da igual que sea reggaetón. Bueno, después busco a Calle 13. Te va a encantar. ¿Sí? Sí, vale, estoy seguro. Ya no se me olvida el nombre. Vale, y también estará el viernes el Festival de Música Latiñosa en Puerto del Carmen. Más música, exactamente. Yo creo que tenemos música en estos días. Yo creo que es quizás de las manifestaciones artísticas la que más está asociado al mundo de la fiesta, al mundo de la celebración.
La música se puede bailar, claro. La música se interpreta, se canta. Es quizás la parte más alegre, más de compartir que tiene la celebración, ¿no? Los festejos. Entonces, normalmente cuando hay una fiesta, la música es indispensable. Sí, y cuando estás triste, también. También. Cuando, a mí me ayuda no, muchísimo. No, a llorar, ¿no? A llorar incluso. A llorar y, levantar el ánimo. Sí, también, dice, no me sale la lágrima, espérate, que ahí ponte esta piecita de música para que tú veas cómo te sale la lágrima rápidamente, ¿no? Vale, bueno. No nos olvidamos el sábado que tenemos otro concierto, bueno, no sé si uno solo, en La Grulla. En La Grulla tenemos doblete, está Hidrogenés y luego está también Yo No Soy Un DJ. Y yo creo que forman parte del panorama musical español de actualidad y hacen música electrónica, por eso te digo que tenemos de todo. Y tenemos repartido por varios días, o sea, podemos ir a todo, no nos pasa como en otras ocasiones que no llegamos a nada porque todo ocurre al mismo tiempo. En este fin de semana estamos todos como muy repartiditos, podemos ir al concierto del Salinero y luego salir de allí e irnos a La Grulla. De hecho, yo creo que me voy a llevar a los chicos, me los voy a llevar cuando terminen el concierto, nos vamos a ir a La Grulla. Si gente claro. joven y va a disfrutar de ese concierto de maravilla. Claro, seguro, seguro. Eso es un planazo. Vale, y como recomendación literaria, Tomás nos trae ¿Quién te crees que eres? Sí, mira, esa es una novela... Un provocador, Tomás, un provocador sí, los títulos. La he querido traer porque la semana pasada, como entrevistabas a Eva Blanche con lo de la... Ahora que te vas, y esa relación entre mujeres y tal, pues digo, siguiendo en esa línea, cae en mis manos. Alice Munro es premio Nobel de Literatura, tiene una cantidad de cuentos maravillosos que le han servido, por ejemplo, a Pedro Almodóvar para inspirarse, por ejemplo, en Julia. Se inspiró en tres cuentos concretamente de Alice Munro. En La piel que habito, Elena Anaya tenía en sus manos una novela, una colección de cuentos de Alice Munro tal, y habla mucho de la relación entre mujeres. Elvira Lindo dice que le hubiera encantado ser una escritora como Alice Munro y que ha aprendido muchísimo de ella como escritora de la relación entre mujeres, la relación entre madre e hija. Concretamente en esta serie de cuentos que es ¿Quién te crees que eres? Tiene a dos mujeres, una en la edad madura y otra en la edad más joven. Una, digamos, muy conservadora, muy tal, y la otra que pese a el ambiente en el que crece es muy castrante y es muy limitante, tiene sueños y tiene ilusiones y entonces quiere salir adelante. Y en alguna ocasión se ha tenido que enfrentar con esa famosa frase que yo creo que todos nos hemos enfrentado con ella o incluso la hemos llegado a decir, pero ¿quién te crees que eres? ¿Cómo vas a ser tú médico si tu padre es carpintero y tu madre ama de casa? ¿Tú quién te crees que eres? Tú no estás relacionado con ese mundo, ¿no? ¿Cómo vas a ser tú un músico si tú qué sabes? ¿Tú quién te crees que eres? ¿No? Entonces, ¿qué es la manera de cortar las ilusiones de quien sueña? Y es gracias a los sueños que conseguimos avanzar. Entonces, muchas veces cuando escuchamos esa frase, se lo digo a todo el mundo, cuando la escuchen, piensen más en el límite de quien la está diciendo que en nuestro propio límite. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, que bien lo has contado. En estos cuentos de Liz Munro, que se pueden leer de manera independiente, pero que si los leemos tal como están ordenados en la publicación, va ocurriendo una suerte de historia que va atravesando todos los cuentos, que es como una historia única al mismo tiempo, tal. Vamos a encontrarnos con historias en las que quien quiera progresar, quien tenga sueños, pero quien entonces entiendo que ¿Quién te crees que eres? Son varios. Son cuentos. Vale. Son relatos cortos, pero que tienen un nexo común a todos ellos. Por eso digo, se pueden leer de manera independiente, pero está bien que los leamos en el orden en el que están publicados, porque hay una historia en medio de todos ellos, tal que es la que les da unión, ¿no? Pero en todos ellos nos vamos a encontrar con esa maldita frase que yo reconozco en ocasiones, somos nosotros mismos que la decimos, ¿no? O sea, porque estamos enfadados y decimos, ¿tú quién te crees que eres? Sí, que es una frase demoledora, porque arruina el sueño, arruina la ilusión del que quiere prosperar. Si no va a prosperar porque la vida no le ha puesto, o sea, yo no puedo ser cantante de ópera porque no, mis cuerdas vocales no dan para eso, ¿no? Pero ya me daré cuenta yo, déjame estudiar y déjame intentarlo, por lo menos, ¿no? Muy bien, nadie es quien para impedir. Exacto, nada. Entonces yo creo que muchos de la gente que triunfa, triunfa porque no hizo caso. Bueno, no solo en el mundo de las artes, en el mundo de la ciencia, los investigadores, gracias a que ellos sueñan y a que ellos están con la cabeza, que son locos, te digo una vamos cosa, progresando. La perseverancia también es importante. Importantísima, pero... No para cantar ópera, pero... No, sí para yo, cosa. Claro, mis cuerdas vocales están limitadas, exacto, yo no sí, puedo... Sí. Pero podré llegar a algún sitio a cantar pop, sí. O a cantar una cosita que me pueda arreglar, ¿no?
Bueno, Tomás, agradecida como siempre de tu agenda, de tu presencia y de que me hayas traído al cuarteto y al Y yo clarinetista, encantado de que nos hayas que me ha permitido este encantado. ratito para darla a conocer. Le recomiendo a quien no tenga costumbre de asistir a conciertos de música clásica, que tenga como miedo porque no entiende, que este concierto lo va a entender, lo va a disfrutar y lo va a sentir y se va a emocionar porque es una maravilla y no hace falta tener conocimientos de nada para cerrar los ojos y Y sentir. disfrutarlo. Dicho queda. Sábado 8:30 en el Teatro Salinero. Te veo la próxima semana. Perfecto, aquí estaré. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Ahora vamos a hablar de cocina. Bueno, hacía tiempo ya que no estaba entre nosotros Jaime Pucho. Esto de las elecciones no lo tenían ocupado. ¿Qué tal está ¿Qué Jaime? tal? Dirás tú que no estaba en la cocina, estaba cocinando encuestas. Que hay eso. Bueno, hola, hola a todos. Las encuestas que no han servido para nada, ¿o Qué sí? ilusión, qué ilusión. Pues no tengo ni idea de algunas. La de Recife no, la de Recife no la acertó quien las hizo. O sea que, claro, esas cosas no las hace el medio de comunicación, las hace una empresa especializada y luego la gente, que es la grandeza de la democracia, votamos lo que. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a respirar un poco de tanta política que La verdad que falta sí, nos tú. hace. Oye, nos han puesto uniforme, ¿no? Después de ¡Hala! Pues es verdad, venimos los dos de azul. Después de las Y elecciones. mi pulserita que se me olvidó. Ah, ¡Qué pena! Vale. sí, porque mañana, hay que decirlo, mañana es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, es una enfermedad todavía muy desconocida en sus orígenes, no sabemos exactamente qué viene, afecta de distintas maneras según sea la persona y nos desarma absolutamente como cualquier otra enfermedad y para eso hay un grupo de personas, una asociación constituida en Lanzarote, Alanem. exactamente, pues que bueno, siempre es bueno que tener a alguien a quien confiarle lo que te está pasando, compartir experiencias y colaborar también, que se puede hacer para que la asociación crezca y por tanto para que cuente con más medios. Claro que Y por sí. eso, pues los que nos dedicamos a esto de salir por la tele Sí. y tal, pues lucimos en este caso un lacito que Naranja. simboliza, naranja, que simboliza en política algunas cosas, pero que No, no, en simboliza. este caso simboliza la esclerosis Es decir, múltiple. ¿por qué me lo han preguntado y tal? Que el lacito, ahora No, como todo el pero mundo venía con un lacito naranja, es el no, color del hay que lazo simbolizar de que solidario, hay mucho claro. que hacer todavía y ojalá se pueda avanzar. Vamos a recordar que además esta misma tarde, no me acuerdo la Las 7, hora, a creo. las 7 es la lectura del manifiesto en el Cabildo. Así Y es. ahora ya sí, vamos a centrarnos en A lo comer, nuestro. está bien tanta cultura. Jaime, por favor, Vaya, que mañana acabas llevan. de estar en un encuentro de autores de CUPAD, por Pues sí. segundo año consecutivo, ¿no? Por segunda, es ¿Consecutivo este o sí, no? consecutivo, este es un poco distinto porque el primero fue en Alicante el año pasado, que fue, digamos, con los autores más activos, algunos de los más activos de España, la cantidad de tiempo que pierdo yo, fíjate tú, en CUPAD. Y esta vez he iniciado una gira posteriormente por las distintas comunidades de España, las distintas regiones, y en cada región, pues también recogen a los más activos, bueno, más activos, los más Activos, relevantes, pues llámale como igual quieras, con ¿no? publicar una vez al día, que no sé si es tu No, caso. no, que va, yo publico 3 veces a la Tres. semana, que es dos o tres, que son las recetas que subo también Bueno, es a bastante. mi canal. Cookpad, para que no lo sepas, es la red social, digámoslo así, o la comunidad de recetas amateurs, caseras, más importante del mundo. Tiene 100 millones de visitantes. Es realmente Se dice espectacular. pronto. De pronto es una multinacional que está instalada en un montón de países. La central de España está en Alicante y se encarga de todo el mundo latino. Y Portugal también, ¿no? Y bueno, pues a lo tonto, a lo tonto, pues Increíble, ya llevo señores. 550 recetas publicadas en esa red Pues social, son que son las muchísimas. mismas que llevo publicadas en mi canal, o sea, las he compartido. Increíble, increíble. Bueno, ya les recuerdo, Cocinar para Cuatro es Sí, la sí. web de Jaime y su canal de YouTube Y ahí también. estuvimos en La Orotava, en Tenerife, en un restaurante que nos cedió un señor de allí, y cocinando en cocinas profesionales, que aquí era una gozada. Yo me quería quedar a vivir allí. Para los que nos gusta en la cocina, tener la oportunidad de disfrutar de todos los calderos del mundo, todos los ¡Ay, qué cuchillos del mundo, todos bueno! los fuegos del mundo, todos los, todo, o sea, todo, era un espectáculo. Bueno, Vamos a ver algunas imágenes, pero antes te voy a preguntar, creo que estaba Alba Rodríguez, que fue eso. finalista en el Bake Off, el Eso te iba concurso a decir, exacto. Si que estaba eran Alba cuatro, Rodríguez creo. de Mediaset, bueno, en realidad lo ponen por cuatro y otras cadenas que son afines al grupo, no sé exactamente, son propiedad del grupo. Estaba Alba Rodríguez y estaba también Davinia Armas, que es una chica mujer de Tenerife, que también es muy popular en las redes sociales. Su perfil es Davi, de Davinia, Davi-healthy, de sano, ¿no? Y bueno, pues también estaba allí. Y como 15 o 16 más, ¿eh? Y Alba Rodríguez efectivamente venía de ser finalista
de Bake Off. Perfecto. Como es tenemos unas imágenes cortas, lo vemos y sí, después lo comentamos. Podemos ver, y ahí es simplemente una cosa muy pequeña que se ocupa con unas preguntitas a algunos de los que ahí estaban. Perfecto, vamos a verlo. Me fascinó el mundo de la cocina, de cocinar en casa. Empecé a hacer cursos en centros culinarios, descubrí la página y dije, vamos a entrar. Yo empecé a cocinar hace 5 años, que fue cuando me casé, porque antes de eso no tenía que hacer nada en mi casa y no sabía hacer nada. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer una tarta de limón, me salió fatal. Y dije, no, lo tengo que volver a intentar hasta que me salga bien, y hasta el día de hoy. Lo mismo que me encanta que cuando me suben fotos de mis recetas, yo he aprendido y eso me ha incentivado a experimentar y hacer cosas nuevas. Una gran comunidad, hay gente de muchísimos lugares y a mí que me encanta siempre aprender cosas nuevas de muchas culturas, pues ha supuesto una grandísima oportunidad pues para eso, ¿no? Para fijarme en gente de otros lugares, tanto de este país como de otros, que hacen cosas distintas y que yo trato de absorberlas. O sea, para mí se ha abierto un mundo de la cocina. Y me relaja un montón el tema de la cocina. No sé, me gusta compartir y que la gente también aprenda a comer un poquito más saludable. No sé, que se cuiden un poquito más y también que disfruten de la comida. Que por comer saludable no quiere decir que te tengas que privar de cosas. Puedes comer saludable, puedes comer variado y disfrutar de la comida. Yo cocino para mi familia, siempre. Y siempre intento que los sabores sean algo que les gusta a ellos. Por suerte, también les gustan los mismos sabores exóticos y tropicales que me gustan a mí, así que podemos innovar con ellos. Y mi hija tiene 2 añitos, pero come de todo, así que genial. Me encanta que la gente pruebe a hacer lo que yo hago e incluso que le pongan cositas y la hagan a su mano, ¿sabes? Como lo hago yo. Es muy diferente, ¿no, mucho, Jaime? Sí, sí, claro, es que hay gente que está más avanzada en la cocina y que comparte sus recetas, y hay gente pues que está empezando, y hay gente que también está inscrita en la red social o en la comunidad y simplemente pues para recibir las recetas, uh-huh, para consultarlas, para ver. De hecho, ya si tú buscas hoy día cualquier receta en Google, prácticamente lo primero que te sale es que de lo que has buscado ahí, no sé cuántos centenares de recetas en Cookpad, ¿no? Y a partir de ahí vas mirando, vas viendo cuál es la que se acerca más a ti. Hay autores de todas las partes del mundo, con lo cual hay cocina a todo alcance, de Tailandia, de Japón, de Argentina, uh-huh, de Perú, de donde quieras. Bueno, ¿y cómo resultó la experiencia este año? Pues muy bien, como siempre muy cansada, porque voy a 1000 por hora, claro, siempre, o sea, te vas por la tarde, llegas, cocinas, hablas, no sé cuánto, tomas algo, y a la mañana siguiente a las 5 te levantas y vuelves. O sea. Vale, creo que presentaste un plato muy canario, ¿no? Pues unas arvejas compuestas. Qué bueno. Muy canario, muy sencillo y que gustó mucho, tengo que decirlo. Sí. Modestia aparte, pero es así. Y es la sencillez absoluta, ¿no? Unas arvejitas compuestas, arvejas frescas, lo hemos visto en el vídeo, nos consiguieron arvejas frescas. Y pues nada, un cocinado pausado, lento, tranquilito y nada, muy bien. Estupendo. Bueno, creo que tenemos la receta, ¿la vemos? No tenemos la de la receta, la de las arvejas. Tenemos una receta, pero no la de las arvejas, claro. Porque yo tengo en mi nota arvejas compuestas. Pues porque me habré equivocado yo al decirte que efectivamente ibas a poner esa receta cuando hablamos. Ah, perdón, perdón. Y el que no me acordaba yo. Y les he pasado otra, que es un risotto. Ah, es que yo soy muy de risotto. Ahí está. Uy, qué buena pinta, Jaime. Risotto con albondiguitas. ¿Sabes qué pasa? Que hicimos hamburguesas caseras y nos sobró unos 300 gramos de carne molida. Y no te daba para hacer nada más y dijiste, vamos a improvisar. Me metí en un lío haciendo albondiguitas pequeñas, que es un rollo, la próxima vez hago filetes grandes, que terminas antes, ¿no? Y nada, entonces, y luego pues lo hice como acompañamiento y que queda bien y que completa un risotto que no lleva sino los quesos, obviamente, y tomate seco y no lleva nada más, ¿no? Uh-huh. Y es muy fácil de hacer. El risotto disimula incluso a aquel que no controla demasiado bien los arroces. Porque como a queda mí me resulta muy complicado hacer el risotto. No, es lo más fácil del mundo. Pero es la cremosidad no es tan fácil conseguir, ¿eh? Es lo único que es paciencia. Paciencia, tiempo y el martini al lado,
Entonces, para que se te pase más rápido el tiempo. Bueno, vamos a ver el risotto con las albóndigas. Bienvenidos a Cocinar para Cuatro. Hoy vamos a preparar un rico risotto de tomates secos y albondiguitas con los ingredientes que van a ver a continuación. En la caja de explicación se los dejo detallados. Y lo primero que vamos a hacer será las albondiguitas. Hemos aprovechado carne molida que teníamos el día anterior de hacer hamburguesas caseras. Así que están ya convenientemente adobadas con sal, con pimienta, con miga de pan mojada en leche y también con un huevo, todo revuelto, y formamos albóndigas pequeñitas. Y luego pues las vamos friendo. Nada, simplemente vuelta y vuelta. No queremos que se nos hagan mucho, porque luego las vamos a terminar con un toque de horno. Bueno, las vamos haciendo y les damos la vuelta en cuanto estén doraditas. Eso es. Y luego ya, conforme vayan estando, las ponemos en una bandeja de horno sobre papel de horno. Y le vamos a dar un golpe de horno de 5 minutos, será suficiente, a 190 grados, y las tendremos hechas. Y vamos con el risotto. Mantequilla en una cazuela, esperamos que se derrita, y le añadimos la cebolla finamente picada. Le vamos a dar un toque de sal marina y la dejaremos a fuego lento aproximadamente unos 15 minutos para que se poche bien, para que se prácticamente se deshaga la cebolla. Tiene que estar muy muy blandita. Así. En ese tiempo le echamos ya el arroz. Vamos a remover un par de minutos. Y ya será cuestión de empezar a elaborarlo. Para ello, el caldo bien caliente y cucharón a cucharón. Ponemos un poco de caldo y vamos removiendo hasta que el arroz se haya bebido todo el caldo. Importante que no quede seco del todo. Cuando veamos que ya está prácticamente consumido, le añadimos otro cucharón de caldo. Y así vamos repitiendo la operación hasta que el arroz esté en su punto. Así, vamos a ver cómo poco a poco va engordando el arroz. Nos llevará el tiempo de un arroz normal, unos 20 minutos, quizá un poquito menos, depende de la calidad del arroz. Ya lo tenemos así, bien hecho. Y una vez que lo tengamos ya hecho, que esté en su punto, vamos a apagar el fuego. Le echamos un poco de pimienta recién molida y los quesos, la mozzarella y el parmesano. Bueno, se ha caído un poco por fuera. Nada, lo recuperamos y listo, venga. A remover, con el fuego apagado, importantísimo. Vamos a integrar todo el queso para que nos quede bien cremoso. Eso es. En cuanto lo tengamos ya bien revuelto, le echamos el tomate seco rehidratado. Lo mezclamos todo para que el queso acabe de integrarse, de fundirse todo, la mozzarella sobre todo. Y listo. Lo vamos a dejar ya. Le vamos a echar unas hojas de albahaca fresca, finamente picadas. Y vamos a servir inmediatamente, a comerlo enseguida, risotto con tomates secos y albondiguitas. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para Cuatro. Bueno, le comentaba a Jaime que yo ya hubiera cometido un error porque hubiera puesto el caldo todo junto. No, hay que poco a poco, con paciencia, y hay que comerlo enseguida. Mm. O sea, el risotto lo que tiene que comerlo enseguida, porque si no luego ya se convierte en una masa, esta cebola. Y nada. Pues nada, apuntado queda. Si quieren volver a ver la receta, el canal de YouTube Cocinar para Cuatro o a través de cualquiera de las redes sociales. Muchísimas gracias, Jaime. Pues de nada, hasta la semana que viene. ¿Toca plato canario o no?
Mañana curramos, mañana estamos en una actividad en la Plaza del Varadero, en Puerto del Carmen, a través de Gastro Events. Llevamos un taller de gofio con la Molina de Gil de San Bartolomé, con las chicas, y también un taller de mojos con Estefanía. Entonces vamos a estar como, yo qué sé, 4 o 5 horas en el Varadero ahí, de gofio, haciendo mojos, dando a probar y que participe la gente también, que se integre, que lo puedan hacer. Ya tenemos un rato, con lo cual mañana es comer a salto de mata lo que podamos pillar por ahí y no sé qué cosa, ¿no? Muy bien, ¿a partir de qué hora era esto? A partir de las 12. De las 12. Del 12 a 4, creo que es de 12 a 5, ¿no? Sí. Bueno, por si se quieren acercar. Muchísimas gracias. De nada. Y para finalizar el programa de hoy, el pasado viernes asistí a la presentación de Piel de Cebolla, una novela de la lanzaroteña Nieves Rodríguez Rivera, con la que muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados. Es una historia de madre e hija que puede ser la nuestra. Vamos a ver lo que nos contó y ya les emplazo la semana que viene. Bueno, a pocos minutos de que comience la presentación del primer libro de Nieves Rodríguez Rivera, docente y escritora, ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos, lo agradezco muchísimo. Estamos ante Piel de Cebolla. A ver, ¿qué es Piel de Cebolla, Nieves? Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge y un poquito de sinopsis? Bueno, Piel de Cebolla es el título de una novela breve que escribí en un momento difícil de mi vida, cuando supe que mi madre se iba a morir y quise rescatar un poco la historia de esa mujer que desconocía e indagué en su vida y le pregunté lo poquito que pude y bueno, pues hice un contraste entre su vida y cómo había sido ella, por qué era ese tipo de mujer tan árida y tan común en Lanzarote. Y bueno, fue una retrospectiva de su vida en contraste con la mía, su relación conmigo y ella. Y bueno, pues de esa manera surgió. Fue un reencuentro al final, a lo mejor por lo que he podido leer, durante toda tu vida la cercanía con ella no era muy evidente, ¿no? A mí me recuerda muchísimo, te lo comentaba fuera de cámara, a tantas mujeres de aquí que eran muy cerradas con los sentimientos. Al final de su existencia, ¿conseguiste entender el porqué? Claro que sí. De ahí el nombre, Piel de Cebolla, ¿no? La cebolla es el símbolo de Lanzarote, pero también el símbolo de la pobreza. Todos somos de una manera determinada según las circunstancias de estas mujeres, de la posguerra, la miseria que pasaron, el hambre, el no poder acceder a la educación, las convirtieron en lo que son, mujeres frustradas, mujeres que no tenían derecho a elegir ni voz ni voto. Y claro, eso marca una personalidad, una aridez, no expresar los sentimientos, como dices tú, y claro. Justamente lo tenía en mente comentarte, yo creo que las circunstancias de esta isla tan árida, tan seca, con tanto viento y tal, perfilaba mucho el carácter de las mujeres, porque se repite en muchas de ellas, era así. Bueno, qué terrible herencia deja estas mujeres que les tocó vivir de esa manera. Claro. La terrible herencia es cuando eres una mujer frustrada, que no has podido hacer en tu vida todo lo que tú has deseado, si has querido estudiar y no has podido, si has querido hacer algo, te conviertes en una persona amargada, frustrada, y claro, la relación con tus hijos, cuando no has querido ser madre, sino que él te ha obligado la biología, no había siquiera medios para no hacerlo en aquella época, que te convierte en alguien pues, que eres una persona pues, frustrada y la relación no puede ser muy buena con los hijos. Pero claro, los hijos luego hacemos un ejercicio de empatía cuando vamos envejeciendo y nos vamos dando cuenta de las circunstancias porque son así. Pero la herencia que recibimos es esa. Bueno, supongo que en el momento de enfermedad de tu madre o de notar que ya eran sus últimos momentos fue lo que te impulsó a empezar a escribir Piel de Cebolla. Nieves, muchos lo conocerán, aunque trabaja y vive en Gran Canaria, es de Lanzarote. Y el libro transcurre evidentemente en la isla. Sí, sí, sí. Se habla de Tinajo, de las carencias y de la pobreza de Tinajo en la posguerra.
y también se habla de arrecife, de mi arrecife de adolescente, pero también del arrecife de cuando vengo aquí los fines de semana a cuidar a mi madre. Y hablo un poco, no de la imagen idílica que se tiene de Lanzarote, sino de la imagen real de lo que es. También la aridez, el mal país, el viento y todo lo que nos conforma. Porque si somos así es por algo. Totalmente de acuerdo. Bueno, esta es la primera novela, pero bueno, la pasión está por la literatura y la escritura te viene de lejos, ¿no, Nieve? Sí, este es el primer libro que tiene éxito o que yo mandé a un concurso y que tuvo éxito. Pero tengo otros escritos, como Tierra Quemada. ¿En serio? Sí, que habla del volcán, de la época que estalló el volcán en Lanzarote y de la dificultad que había para salir, porque sabes que Lanzarote era un granero de las islas y con la explosión del volcán quisieron salir y no lo dejaron porque teníamos que alimentar al resto de las islas. Entonces es una historia muy bonita de Lanzarote, de la gente que quiso emigrar y no los dejaron. Pero bueno, no ha tenido, busco editor, si alguien se anima. Exactamente. Bueno, porque con este es que ha empezado de muy buena manera, siendo finalista en el premio al Feisar de este mismo año. Ha competido con más de 300 novelas y bueno, debe gustar porque quien lo ha leído se ha conmocionado y como la cebolla ha hecho llorar. Eso es lo que me comunican quien lo lee, que emociona y que bueno... Hay mucha, se siente reflejado porque es la historia de mi madre, pero es la historia de todas las madres conejeras y canarias y vamos, se ven reflejadas en sus, si no en sus madres, en sus abuelas, pero encuentran un personaje que es muy de la tierra y muy real. Volviendo a la sinopsis, ¿tú crees que esas mujeres se comportaban igual con las hijas que con los hijos? No, y ahí está un punto de crítica del libro. Ni se comportaban igual ni exigían lo mismo, ¿vale? Claro, estaban educadas en el patriarcado, ellas sabían que su deber era este y el deber del hombre era otro. Y fíjate que indago también en un tema que se le ha dado poca importancia, pero que para mí es vital, que el cuidado siempre está a cargo de las mujeres. Pero no sabemos la importancia que tiene el cuidado, lo que recibimos cuando cuidamos al otro. Y siempre es la mujer. Si hay alguien que se evade, es el hombre. Parece que el cuidado de nuestros ancianos, de nuestros mayores, corresponde a las mujeres, porque somos mujeres. Y a lo mejor los hombres pues, no se plantean siquiera que deben cuidar a su madre, sea como sea. Entonces es una reivindicación también del cuidado, de que el cuidado corresponde a todos. Que todos vamos a llegar a una edad y que todos debemos estar implicados en eso. Así es. Bueno, la presentación está organizada por la plataforma 8M de Lanzarote y por la Concejalía de Cultura de Arrecife. Aparte de Piel de Cebolla, me gustaría hacer también la mención, antes de que me olvide, del premio que recibiste en poesía hace un año solamente también, ¿no? Sí. O sea que bien. Sí, bien. Yo pruebo todo. Escribo tanto que escribo de todo. Poesía, teatro, novela. Es mi escapatoria. ¿Colaboras habitualmente con un periódico digital, Entel? ¿Entelde? ¿Mantienes un blog o una web de reseñas literarias? La profesora. ¿Por qué la profesora es chiflada? Porque hay que estar chiflado para dar clase. Y además chiflado tiene un término alegre, ¿no? La chifladura también es una persona alegre. Yo creo que soy alegre vital también. Entonces chiflada, pues empezó siendo un blog de alumnos y al final se convirtió en lo que soy. Pero sí, para ser docente y estar ahí hoy en día como está la guerrilla en el aula, hay que ser fuerte y estar un poquito chiflado, sí. Bueno, pero supongo que también te aportará. Sí, claro que sí. Mira, ahora mismo qué alegría ver a una alumna que está aquí, que es de Las Palmas, pero estaba de visita en Lanzarote y viene a verme. Y entonces, la semilla que vamos plantando, esa semilla de que sean críticos, de que luchen, del feminismo, eso se va quedando ahí. Y bueno, yo no tengo hijos, pero tengo muchos alumnos y alumnas a los que veo por ahí. Que los buenos profesores, tengo que decir que uno jamás lo olvida. Sí, es verdad. De hecho, yo estudié filología hispánica porque mi profesor de literatura, además fui a decírselo a su casa después de muchos años, a darle las gracias precisamente porque la semillita de la literatura me la inculcó él, leyendo los clásicos en bachillerato. Y bueno, quise darle las gracias por eso.
Bueno, no te quito más tiempo, que empezamos ya con la presentación. Piel de cebolla ya lo tenemos en las librerías, aquí lo podemos encontrar en el puente, si no me equivoco, y sí, hay alguna otra librería que ha pedido, pero de entrada está en el puente, sí, online, en Amazon también, sí. Muy bien, ¿por qué tenemos que leer Piel de cebolla? Porque hay que empatizar con nuestros ancianos, saber que venimos de algo y de lo que somos ahora es producto de todas esas madres luchadoras que lucharon por nosotros, para no olvidar a dónde vamos y para hacer un ejercicio de humildad y decir todo lo que soy es porque alguien ha querido que yo sea como soy. ¿Ya estás con otro proyecto o no? Sí, claro que sí, siempre, no paro. ¿Y en esta ocasión será poesía o narración? Las poesías las hago alternadas, pero estoy con otra novela también, sí. Vamos a ver, sí, no tenemos mucho tiempo los profesores, pero seguramente en verano le daré el último empujón, deseando. Muchas gracias. Gracias a ti, a la Biosfera y a todos los conejeros, que gracias por acogerme.